Hola, yo soy Hugo Culel. Hoy tengo que hablar de Vortex, nueva película de Gaspar Noé, estrenó en el Festival de Cannes el año pasado y que ya se puede encontrar a lo largo de internet. ¿Cuándo llegará a nuestro país? Esperemos que llegue, aunque llegará, llegará porque Gaspar Noé genera gente en los cines donde va. Clímax, la vi en el cine, entonces llegará, en algún momento va a llegar. Seguramente este 2022 vamos a tener Vortex por aquí en la gran pantalla. Ahora, la gente que está esperando una película de Gaspar Noé, como todas las anteriores, vaya tranquila. Es una película más reposada, una película donde Gaspar Noé madura, por así decirlo. Yo espero que no madure y que nada más esto haya sido una fase, no que todas sus películas sean así. No digo que Vortex sea mala o que sea la primera película mala de Gaspar Noé, pero sí es una película muy, muy distinta al cine que él realiza. Aún así, la película no está mal. Obviamente es un director que es garantía y que está bastante bien hecha. O sea, en ese aspecto no le ponemos ningún error, ninguna pega. Básicamente, la película trata de los últimos días de una pareja de ancianos que ya están los dos lidiando con la demencia, más la mujer, que es François Lebrun. Y tenemos también al director Darío Argento, director de Suspiria, de Inferno, de Ópera, como actor principal. Realmente es sobrevivir a ese problema, ¿no? Ya no ser quien eres, ya no saber dónde estás, ya no saber que la persona que está enfrente de ti es tu esposo, a quien le dedicaste tu vida más de 50 o 60 años o 40 años. Es algo aterrorizante. Y esto sucede y esto ocurre. Esta idea le pasa a Gaspar Noé porque tuvo un problema fuerte de salud hace un par de años. Estuvo cerca de fallecer. Y es donde él también llega a un punto que dice, bueno, ya joven no estoy, ¿no? Tampoco es anciano, me parece que tiene unos 50 y tantos años. Pero ya llega a un punto donde tengo que mirar más hacia la vida adulta, la vida de ser anciano, que a la vida que vivía cuando era joven, 20 años después de Irreversible, básicamente, ¿no? ¿Qué tantas cosas han cambiado en Gaspar Noé en 20 años? Bueno, para empezar, el ritmo es lento, es una película muy lenta, una película que la gente debe ir con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aunque Enter the Void, por ejemplo, aquí les voy a dejar el video de Enter the Void, era una película lenta, al fin y al cabo, duraba 2 horas y media y veían muchas tomas aéreas, al fin y al cabo, la realización de la película realzaba al filme y lo dotaba de cierta velocidad en la edición, ¿no? O sea, hacía una película que no fuera lenta para nada, aunque había cosas o momentos que se podían cortar fácilmente. Aquí la película se siente pesada, o sea, llega un punto que la película dura más de 2 horas, casi 2 horas y media, y la película se siente ya pesadona, ¿no? Porque empieza también ciertamente a redundar en algunos aspectos que quizá ya estaban claros en la primera hora. De ahí vemos también a al hijo de esta pareja, que lo vemos en un par de secuencias. También vive un problema familiar, una vida familiar que no es como él quisiera, quizá. Y vemos que todos los personajes también, como en el cine de Gaspar Noé, todos sufren de alguna forma u otra. El personaje de Dario Argento por ahí tiene un affair con una mujer adulta también. Quizá también instruida a la demencia de su esposa, ¿no? Como les digo, podemos ir deshojando la historia porque solamente vemos los últimos días de esta pareja. No nos dan ningún background, sino que nosotros vamos a ir, pues bueno, siendo los detectives de esta película y poco a poco entendiendo por qué han llegado a este nivel y qué es lo que ha pasado antes de donde nos muestra Gaspar Noé. ¿Por qué son los últimos días de esta pareja? Bueno, ahí donde Gaspar Noé se guarda sus sorpresas, sin volverse loco, sin crear o aventarnos luces a la cara o aventarnos secuencias rápidas y alucinantes, nos muestra básicamente el temor número uno de los humanos, que es la muerte. Y nos la muestra cara a cara, nos la muestra de frente, ¿no? Sin ningún tipo de reparo en ello. Y nos dice, sí, algún día tú estarás ahí, intenta olvidarlo, intenta pensar que a ti no te va a pasar, pero algún día estarás aquí y todo, quizá todo desaparezca, ¿no?
Porque el tiempo lo destruye todo, como lo decía Irreversible. Y eso es lo que me gusta de esta película. Es una película que, como les digo, aunque es lenta, seguramente la veré próximamente. Las películas de Gaspar Noé son para verlas varias veces, para ir entendiendo algunos otros conceptos. Pero sí les recomiendo y les advierto que es una película que no es sencilla. Es una película que es complicada de ver, una película de difícil acceso, ¿no? Porque si tú no estás acostumbrado o estás esperando el cine que Gaspar Noé te tiene acostumbrado desde los años 90, pues bueno, aquí no es su aspecto. Quizá la última parte, la última media de la película, sí tiene ese tono, no esa velocidad, pero sí ese tono de Gaspar Noé, pero esa hora 40, ¿no? Esa hora y media quizá, donde nos están contando las situaciones que suceden, puede ser un poco triste, un poco complicado, un poco fuerte. Gente que a lo mejor ha sufrido tener familiares con demencia o algo así. Pero bueno, es una película que la verdad es que me ha dejado, no sé si satisfecho, porque debo comentarles y debo decirles que hay una película muy similar que ganó el Oscar a mejor película hace ya 9 años o 10 años, 10 años ya, y que no he querido volver a ver. Se llama Amor, Amor, de Michael Haneke. Si ustedes quieren que sufra, vamos a hacer esto. En este momento, yo acepto ver Amor si me ponen en la caja de comentarios que si quieren la crítica de esa película dirigida por Michael Haneke, que yo prometí nunca volver a ver, aunque la tengo en Blu-ray, la compré, la vi el día que ganó el Oscar básicamente, o sea, la tarde antes, y quedé traumatizado. Y ahí es donde también la película de Gaspar Noé pues pierde un poco, ¿no? Porque Haneke lo hizo mejor hace 10 años. Y sin embargo, Gaspar Noé, sin hacerlo mal, sin haciendo una película interesante, queda un poco a deber quizá en ese aspecto. No sé si sea la peor de Gaspar Noé, pero bueno, si es la peor, muchos, el 80% de los directores actuales, quisieran tener la peor película de su carrera que sea Vortex, ¿no? O sea, eso se los puedo asegurar. Quizás se da un tiro con Luz Eterna, pero es que, sin embargo, a mí Luz Eterna me gustó mucho por el hecho de ser tras bambalinas, ¿no? La película pudo haber durado más, me hubiera gustado bastante. También les voy a dejar aquí el video de Luz Eterna. A mí me encanta Gaspar Noé, entonces creo que se nota. La película la tengo que volver a ver quizá para seguir viendo si me gusta demasiado o no. Pero sí es una apuesta interesante, arriesgada. La gran mayoría de la película la vemos a dos cámaras, ¿no? Tenemos la pantalla partida en dos, lo que hacía en Luz Eterna básicamente. Aquí pasa 2 horas y media. Vemos secuencias donde está el personaje de Darío Argento, que va a la tienda, que pasa algo. Y también vemos al personaje de François Le Bon, que también le empiezan a suceder cosas, se pierde quizá, como está con demencia, empiezan a sucederle cosas traumáticas, cosas que nos duelen un poco quizá como espectador. Y bueno, van sucediendo a lo largo de esas 2 horas 20. Entonces tienes que estar poniendo atención, aunque sin embargo, bueno, hay trucos como que en una parte importante del personaje de François, bueno, el personaje de Darío Argento está dormido, o está comiendo, o está leyendo algo. Entonces, bueno, no necesitas prestar 100% atención a este lado de la pantalla, sino a este lado, ¿no? La película, como les digo, interesante, importante, pero es también, les advierto que no esperen lo que siempre entrega Gaspar Noé, y quizá también eso pueda ser su encanto. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Hablamos de Vortex, película de Gaspar Noé, donde continuamos con este ciclo de Gaspar Noé. Faltarán algunos videos más. Y recuerden, si quieren que yo les haga la crítica de Amour de Michael Haneke y que vuelva a sentirme traumatizado por ustedes, puedo hacerlo. Pónganlo aquí abajo en la caja de comentarios. También, ¿qué les pareció Vortex? Pueden comentar también por acá. Denle like al video, compártanlo con sus amigos, suscríbete para que este canal siga creciendo. Yo soy Víctor Manuel Colel y nos estaremos viendo en el siguiente video. ¡Listo!